sean bienvenidos una semana más a este su programa. Yo soy Andrea Ornelas y me acompaña Chuy Ramírez. ¿Cómo están, chavos? Bienvenidos una semanita más a un cuarto de expresión. Estamos muy contentos porque el día de hoy nos encontramos en el restaurante El Pec Seafood y pareciera que estamos así como en la playita, Andrea. Está muy a gusto, ¿sí o no? Muy a gusto, Chuy, la verdad, la playita, el calor, pero tenemos un programazo que presentar, así que ustedes no se lo pueden perder porque nos lanzamos a la Expo Deportes 2012 en el Querétaro 2000. Checa la cápsula. Además, en la parte musical de un cuarto de expresión, traemos el top de acuerdo a MTV, así que las mejores canciones del momento que a ti te gustan las vas a poder ver aquí en el programa. Además, por si fuera poco, un cuarto de expresión estuvo presente en el concierto de Café Tacuba. Por si tú te lo perdiste o quieres volver a vivirlo, no te muevas porque se va a poner bastante bueno. Un programa de lujo, la verdad, Chuy, así que ¿qué te parece si empezamos con la sección de turismo? Esta semana nuestro amigo Omar se lanzó a la biznaga. ¿Tú ya conoces este lugar? Seguramente sí, pero si no, checa la cápsula. ¡Arrancamos! Chavos, pues yo sigo recorriendo las calles de la ciudad de Querétaro y ahora me vine a otro lugar en donde ustedes pueden conocer un lugar bastante agradable, la pueden pasar muy bien en familia o en amigos. Estoy exactamente en la biznaga. ¿Quieren conocer la historia? ¿Qué podemos encontrar aquí de comida, de bebidas y mucho más? Acompáñenme, estoy más en la sección de turismo. Chavos, pues ya me encuentro aquí con Edgar Márquez, ahí está, ¿qué tal? Uno de los dueños de la biznaga, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Bienvenidos. Muchas gracias. Oye, platícanos acerca de este lugar, que si bien es cierto, muchos chavos de aquí de la ciudad de Querétaro ya lo conocen, sin embargo, queremos saber un poquito de la historia. ¿Hace cuánto surge este lugar? Bueno, aquí ya llevamos 11 años, bueno, vamos para el 12 aniversario el próximo año. Y pues sí, estamos aquí en el barrio de La Cruz, se llama La Biznaga. ¿Cuál es el concepto del lugar? Nosotros venimos y no vamos a ver el típico, vaya, como restaurante o café, sino tiene algo que visualmente es muy atractivo. Ya, pues, bueno, si es atractivo para ti, pues qué chido, ¿no? Yo creo que siempre lo que es atractivo para cierta banda, pues es como su lugar. Eso dice mucho como más de la personalidad de los que trabajamos aquí. Y pues ese es el concepto, si se le puede llamar así. De alguna manera, ¿no? De hecho, tú lo comentabas, bueno, es más o menos como estar en tu propia casa, ¿no? Es, y aparte acompañado de música. ¿Formas de contacto para que todos los chavos que aún no conocen, vaya, como parte de las promociones puedan hacerlo? Pues así, el contacto es pues, que vengan, nos conozcan, pero también buscando en Facebook, está La Biznaga Arte Café. El teléfono es 224-1811. Solo que, bueno, sirve como para dar información. No manejamos reservaciones porque como el lugar es pequeño, sea más casual. Sí, sí. En este lugar que es La Biznaga vienen sin duda alguna muchísimos chavos. Vamos a ver qué tal se la pasan, si les gusta la comida, el concepto y hace cuánto lo conocen. Oigan, chicas, ¿cómo están? Bien. ¿De este lado? Bien. Hola, muy bien, gracias. Oigan, platíquenos acerca de este lugar. ¿Ya lo conocían o es la primera vez que vienen? No, ya tiene varias veces que venimos desde que íbamos en la prepa. Sí. O sea, ya muy grandes, ¿eh? Sí, ya. Sí, está muy padre la comida, nos gusta mucho. Y sí, el lugar, el ambiente está padre. ¿El trato qué tal es? Muy bien. Te tratan bastante bien, te dan la carta, puedes jugar por lo mientras. La gente es muy amable. ¿Y el ambiente? Muy, muy padre. Sí. Chavos, pues fíjense, aquí tenemos el mejor personal que los van a atender sin duda alguna como ustedes se lo merecen. Nombres: Ana, Marco, Génesis, Tamara. ¿Y Edgar? Puesto Edgar, obviamente. Oigan, definitivamente tiene que venir la gente porque aquí los van a atender obviamente como se debe, ¿no es así? Por supuesto, claro que sí. Venga, los esperamos, chavos. Ya nada más, puro guapo aquí, ¿eh? Gracias. Saludo, banda. Saludo. Chavos, pues ya me encuentro ahora desde un segundo piso. Así es, y no tiene nada que ver con ningún elevador ni nada por el estilo. Es únicamente algo muy similar a lo que es una litera. Es como estar en tu cuarto, imagínate. Aquí de mi lado izquierdo tengo a un par de chavos que están terminando sus enchiladas suizas. ¿Están muy ricas? Deliciosas. A ver, grita, grita. Deliciosas.
deliciosa. Muy bien, y de este otro lado, mi lado derecho, ya terminaron de desayunar, ¿les gustó? Sí, a ver. ¿Sus nombres rapidísimo? Sonia. Sí, Víctor. Oigan, ¿ya conocían ustedes este lugar? Sí, pero tenía mucho que no venía, pero es muy bueno. Ahí lo tienen. Pues ustedes pueden venir a visitar este lugar que está ubicado en la calle Gutiérrez Nájera número 17 en el centro histórico, muy cerca de la Cruz. Está bien fácil de llegar y así de sencillo ustedes la pueden pasar increíble con sus amigos, con sus novios, etcétera, para pasarla excelente. De esta manera yo me despido, no sin antes recordarles mi Twitter @OmarMartis para que ustedes y yo estemos en contacto cada semana. Sigan disfrutando más de Un Cuarto de Expresión. Pues ahí estuvo el reportaje de turismo con una opción más, Andrea, para poder salir y convivir con los amigos. Y aparte tenemos una promoción buenísima para la gente que nos está viendo. Si tú vas a la Biznaga y dices que viste la entrevista aquí en Un Cuarto de Expresión, se pueden llevar una bebida gratis, así que ya lo saben, no desaprovechen esta oportunidad. Habrá que ir a la Biznaga, Chuy. Y continuando con el programa, Lalo nos presenta un reportaje especial sobre el festival Somos Diseño aquí en Querétaro. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Vamos a verlo, no se muevan. Chavos de Un Cuarto de Expresión, bienvenidos a este reportaje especial. Nos encontramos aquí en Plaza de Armas, donde vamos a ser testigos del festival Somos Diseño 2012, para que le eches un ojo y veas lo que nos encontramos, solo aquí en Un Cuarto de Expresión. Y chavos, ya nos encontramos aquí con la culpable de todo este festival. Ella es Miroslava Díaz. ¿Cómo estás, Miroslava? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno que están por aquí. Cuéntanos un poquito acerca de este tercer festival aquí en Querétaro. Pues mira, este festival está enfocado para la promoción del diseño, sobre todo jóvenes emprendedores que tienen alguna marca, algún producto ya para vender. Entonces, sobre todo que la gente conozca qué es lo que hacemos los diseñadores y toda la variedad que podemos hacer y todos los productos que podemos realizar. Aquí podemos encontrar productos de cualquier tipo, es decir, ¿no tiene que tener como algo en específico? No, nada, solamente que sean diseñadores. Hay de diseño gráfico, diseño industrial y diseño de modas. Pueden encontrar desde ropa, accesorios, mobiliario, pueden encontrar zapatos, pueden encontrar bolsas, pueden encontrar playeras, pueden encontrar en mil cosas. Desde tu experiencia, ¿cómo te sientes tú como joven haber organizado todo esto? Pues estoy muy emocionada, me encanta hacer esto, me encanta ver todo el movimiento de gente, me encanta que el gobierno sobre todo pues también apoye este tipo de eventos, que también den su aportación, sobre todo que nos permitan utilizar el espacio público, ¿no? Y que nos permitan hacer este tipo de eventos. Y por último, la participación de los jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto que los jóvenes se involucren en esto? Pues muy bien, de hecho, del primer año a este tercer año pues ha crecido muchísimo el evento, los jóvenes cada vez están más comprometidos y les interesa más y les interesa participar sobre todo y venir y mostrar sus objetos. Entonces eso es muy interesante y bueno, invitar a la gente a que participe, que nos visiten en la página de internet, en el Facebook, para que puedan enterarse de todo y que vean también lo que pasó este fin de semana para que se animen a estar el próximo o venir a visitarnos. Perfectísimo, ya lo saben chavos, no tienen excusa para meterse ahí por las redes sociales y por supuesto saber de lo que se trató este festival Somos Diseño, el tercero aquí en la ciudad de Querétaro. Y bueno, nosotros vamos a seguir aquí continuando y ver todo lo que nos prepara este gran festival. Muchas gracias, Miroslava. No, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, vamos a ver qué más nos encontramos. Y chavos, la verdad nos encontramos ahorita a un chavo que tiene una idea muy muy padre. Él es Ignacio. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, gracias. Cuéntanos un poquito acerca de Indecente. Bueno, Indecente es una marca, viene de la Ciudad de México. Lo que hacemos aquí son diseño gráfico aplicado en los textiles. Órale, estamos viendo que tienes carteras, que tienes diferentes playeras. Cuéntanos cómo surge la idea. La idea surge, somos dos personas, es un equipo de dos personas, la parte del diseño y la parte de ventas. Entonces nos fusionamos, mi socio es el que crea todo el arte, bueno, el gráfico que vemos aquí, y es como trabajamos, de esa manera es como funcionamos. Actualmente nuestras playeras son de piezas limitadas, o sea, quiere decir que le estamos dando exclusividad al cliente y le estamos proponiendo que hay buen diseño mexicano, que
aquí en todos lados. Y chavos, ya estamos con una persona que nos visita desde el Distrito Federal, él es Pavel García. Pavel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, pues aquí nuevamente aquí en Querétaro, ya por tercera vez en el Somos Diseño. Cuéntanos acerca de lo que tú nos ofreces, tu marca en sí, ¿qué es lo que ofrece? Ok, pues bueno, mi marca es básicamente ropa, hacemos ropa de dama y de caballero, nos concentramos más en dama y bueno, ofrecemos como distintas líneas, tenemos una línea de diseño gráfico, en ella un artista de La Esmeralda, una escuela de arte, nos hace las colaboraciones en los gráficos, él se llama Carlos Soto. Y bueno, por otro lado tenemos una línea de cortes, donde bueno, ya las prendas ya traen como cortes y distintas como texturas. Creatividad, juventud y por supuesto diseño fue lo que se vivió aquí en este festival Somos Diseño 2012. Si tú te lo perdiste, mantente al pendiente el año que entra, ya que estará lleno de muchas sorpresas. Recuerda que este festival tuvo la participación de chavos diseñadores del DF, de San Juan del Río, por supuesto de la ciudad de Querétaro, de León y de San Luis Potosí. También contó con diferentes agrupaciones que se presentaron aquí en Plaza de Armas, así como diferentes estilos musicales como fueron jazz y rock. Yo soy Lalo McGuire reportando desde Plaza de Armas para Un Cuarto de Expresión. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Quieres más? Continuamos en Un Cuarto de Expresión.